decidiste abrir las puertas. Sos de la especie de emprendedores valientes que contra todo pronóstico va para adelante. Te entendemos. El boca a boca estaba bien en la época de tu abuelo, pero ahora vas a necesitar un empujoncito. 88.9. Pégate una vuelta por la radio. Este invierno 2018. Radio Más Pilar, 88.9 MHz. Pilar, Buenos Aires. Todos hablan de nosotros y de vos también. Viajes, variedades, tendencias. Ahora te lo mandé. La españolísima Arantxa Escribano. Bueno, y ahora sí, estamos al aire con nuestra querida amiga Arantxa Escribano. ¿Cómo estás, Arantxa? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí preparándome un mate. ¡Ah, qué bueno! O sea, estamos todos tomando mate, ¿eh? Aquí también, ¿eh? Javier nos está preparando unos mates y vos también, en casa hoy. Sí, soy muy matera, estoy en casa, sí. Los chicos se fueron a hacer deporte, yo hice deporte también muy tempranito, y ahora me estoy haciendo unos mates. Oye, ¿no sabes? De las cosas que más extraño así de costumbres es el mate. Cuando llego, lo primero que hago es hacerme un mate, así que imagínate. Estás pero argentinísima. Que cualquier argentino. Estás muy argentina, Arantxa. Yo ¿A no... ti no te pasa, Claudia? Me pasa los días de frío, sí, como hoy sí. No claro. Siempre. Fíjate, bueno, pues a mí es una costumbre que la verdad es que adquirí y una vez que, no, que la tomé se convirtió en un hábito. Ah, está muy bien, está muy bien. Es que vos sabés que estábamos diciendo, Arantxa, que el otro día cuando hablábamos con vos al aire, acá en Pilar diluviaba, pero diluviaba... se caía el cielo, impresionante, y de hecho había llovido toda la semana y llovió todo el día, y hoy, si bien no había pronóstico, están como medio feito, ¿eh? Así sí. Que la verdad que un mate calentito viene bien. Yo también, salí con llovizna, pero bueno, un día tenemos que hacer una clase de mate, por lo menos los indispensables. Claro, porque no, yo no sé si el mate que tomo es correcto, está bien. Claro, yo por ejemplo tengo mis tips, o sea, no me gusta cebar. Me gusta tomar mate sola, o sea, sola que para mí. Yo, mi agua, mi mate y listo. Ah, no, pero la gracia del mate es la comunidad que se genera en torno al mate. Arantxa, claro. Ese es el secreto, es lo mismo que tomar un té. Que la comunidad me perdone. A mí me gusta tomar el mate, cebármelo yo, a mi ritmo, todo lo que quiero, todo para mí. Entonces vos no tomás mate. Tomás una poción de mate con agua, pero no tomás mate. Mate es lo otro. Vos sabés que Fabiana, mi esposa, igual, hace lo mismo que vos, Arantxa, toma mate sola. ¿En serio, sí, Fabi? Sí, sí, sí. Ella se prepara el termo entero y se va para ella sola. Muchas veces yo tomo muy poco mate. Tomo a veces, pero muy poco. Así que, sí, tal cual. Me genera ansiedad, Matías, no sé al resto, algo que le pasará a los oyentes, si alguno quiere escribir y contárnoslo, pero a mí eso de estar esperando me genera como un poco de ansiedad, decir, ay, bueno, me toca a mí mucho control, decir, bueno, ¿quién ha estado antes, después, viste? No, es que me lo hago yo y me lo tomo yo. Bueno, y contanos, ¿qué son los mil, los centenials? No, hoy Arantxa nos va a hablar de los centenials. No los millennials, sí, ¿ya pasamos? No, porque ustedes saben que hemos hablado en algún momento aquí de lo que son las generaciones, ¿no? Y últimamente, bueno, también es algo que salen muchísimas notas, que hemos escuchado en los debates, digamos, es un núcleo etario que está siendo muy observado, criticado, cuestionado, ¿no? Los famosos millennials. Pero esto viene de antes, digo, nosotros en algún momento comentamos que los tradicionalistas, ¿no? O sea, ¿cómo han ido cambiando estas generaciones? Que seguro que en algún instante hemos escuchado la palabra tradicionalista, los baby boomers, la generación X, la generación Y y los millennials. Y entre los millennials está este grupo etario que era la generación Z, decían antes, son los centennials, porque son los que cumplen 18 años este año. O sea, son los chicos de los años 2000, ¿no? Claro, vos tenés exacto. Yo tengo uno... Un momento, ¿ustedes saben a qué generación pertenecen? No, ni idea, pero una prehistórica, imagino. A los Neandertal. Por cómo interpretan el trabajo, si son aquellos de que encuentran un equilibrio entre la vida y el trabajo, si realmente trabajan para vivir o viven para trabajar, si les importa construir una carrera, la seguridad laboral.
¿Cómo seríamos claro, con eso? Yo diría que sí. Sí, somos sí, en de fin, esa generación. Somos de esa generación en que nos interesaba construir una carrera, tener seguridad laboral, seguridad económica. Nos Total. Educaron para, claro. primero para comprar la casa y después el auto. Uno se casaba, no vivía. ¿No? Claro. Bueno, les informo que están en tres generaciones. Neandertal. O sea, que son los baby boomers, porque los nacidos entre los 40 y los 70. Están ahí en el borde de esa generación, en la transición seguramente entre los baby boomers y la generación X, que son aquellos que ya empiezan, los nacidos entre el 70 y el 82, que empiezan a encontrar ya un equilibrio entre la vida y el trabajo. No había ni apodos en nuestra época. Ni apodos, ¿no? No, en realidad sí. Yo soy clase 69. Claro. Ah, ahí. Estás sí. ahí, entre el límite, sí. entre los baby boomers y la generación X. Trato de hacer eso que vos decís, de balancear el trabajo con el ocio, pero vos sabés pero que es un ejercicio. En el trabajar para vivir, ¿no, Matías? Claro, tal cual. Tal y cual. Sin embargo, tu generación, o sea, digo, apuntaba porque la siguiente, que era la generación X, era esa que trata de encontrar el equilibrio entre la vida y el trabajo, ¿puede ser? Perdón, sí. te corté cuando justo ibas a hacer un... No, absolutamente, coincido con vos. Y yo decía que yo tengo que hacer como un esfuerzo para eso, para tratar de nivelar el trabajo con el ocio. Me sale cada vez mejor igual, ¿eh? Te claro. digo, es fácil pasarse del trabajo al ocio, no, bueno, es una broma, pero... Y Juan sí lo practica bien, sí. Que hay que hacer, ¿no es cierto, chicos? Sí, tal cual. La gente más adulta, aquella que ha tenido, digamos, que ha sufrido la posguerra muchas veces, porque nuestros abuelos, nuestros padres, o sea, digo, han sufrido en las consecuencias de sociedades quebradas, rotas, digo, por la guerra, no por circunstancias tanto... digamos, de desastres naturales o de mala gestión de a lo mejor de un gobierno determinado, ¿no? Entonces, son esas generaciones que, como han sufrido, les han enseñado lo que era el esfuerzo. Yo creo que a diferencia, que ahora te voy a decir algunos detalles de los centennials, creo que a diferencia de todos ellos, nuestras generaciones, digo, yo estoy más en la Y que en la X, como usted, de claro. ustedes, nos inculcaban lo que era el esfuerzo. O hemos aprendido claro. lo que era el esfuerzo, ¿no? O sea, el tener que trabajar para poder irnos de viaje, para poder, digamos, estudiar, para poder formar una familia, ¿no? En cambio, como nos hemos esforzado, como esas generaciones anteriores se esforzaron tanto para eso, les ha costado mucho inculcarles el valor del esfuerzo, porque hay una generación en el medio, que es la de la I, que son los que, bueno, nacidos entre el 82 y prácticamente hasta el 2000, son aquellos que entonces disfrutan de la vida totalmente, el trabajo es parte de la vida, pero forman carreras paralelas, tienen un disfrute permanente. Pero Arancha, también está sentido. Está el hecho de que me da la sensación de que las generaciones estas de las letras no ¿Mm? Tienen el concepto meritorio, o sea, como uh-huh. mis hijos sienten que yo debo darles determinadas cosas. No es que se lo merecen por su esfuerzo, su trabajo. Pero tus hijos... no son esos, tus hijos son... Un poquito como, más abajo. Claro. Pero también ya empezó... Una generación X, que sería... Generación X es la mía, son los millennials. Claro, ellos los millennials, pero también ellos creían que uno debe darles, no sé, determinados... como las vacaciones debemos, todo es un deber. Más que una de decir, mira, te mereces, acá buenas notas, te lo has ganado. Te lo has ganado. No, como que todo hay que... El celular, por ejemplo. ¿Cuántos celulares hemos regalado sin merecerse? Claro. Pero esto que vos decís, Arancha, ¿se refiere a esa generación o a una generación inclusive posterior a esta? Es una generación, no, la que estoy hablando, digamos, y estaba tratando de hacer un poquito el contexto de esas generaciones anteriores, y ahora les digo algunos detalles de los centennials, que son esos que cumplen este año 18 años, que son sí. a quienes miran las empresas, que son a quienes miran los políticos, a quienes van a ir dirigidas muchas de las campañas para captar los votos en el 2019. Me parece interesante tratar de analizarlos, porque no son los mismos que los millennials. O sea, como bien decías, Claudia, los millennials, ¿no?, que tienen parte de estas dos generaciones, que son chicos ya, bueno, de 30 años seguramente, digo, de 30, 25, 30, casi 40 años, son tienen como ciertas diferencias. Piensen que los nacidos en el 2000, su primera foto ya fue compartida desde la panza de la mamá, o sea, ya existía Facebook prácticamente, entonces compartíamos fotos y su vida queda registrada en imágenes desde los primeros momentos. Tienen una muy poca capacidad de atención, están acostumbrados a hacer las compras online, no hay referentes institucionales, sus referentes son los pares. Cuando compran, por ejemplo,
buscan opiniones de pares, ¿sí? O sea, digo, claro, antes cuando iba a comprar, bueno, buscaba la referencia a lo mejor de algún artículo en una revista o de la televisión en algún momento en alguna marca publicitaria que te hubiera llamado la atención. En cambio, los centennials son aquellos que también cuando van a comprar buscan en internet y esperan que otro usuario les indique qué le parece el producto, por ponerles un ejemplo, ¿no? Claro. Lo mismo en sus elecciones ideológicas, o sea, se sienten más identificados con pares que con personas que han tenido a lo mejor una trayectoria política o un pasado determinado. Vos sabés que me estaban comentando el otro día justamente esto sobre las compras que vos decís, que ahora hay una cadena que está evaluando, más de una cadena, algunas cadenas que están evaluando venir a la Argentina, sí, y justamente con una lógica totalmente distinta, uh-huh, diciendo que en realidad todo lo próximo que viene, en realidad es una potenciación enorme de lo que son las ventas online, y sí, que por lo tanto los grandes stores no es como algo que va a quedar en desuso. Así es, porque compran, digamos, por internet y digamos, desde sus casas, o sea, tienen, esos son nativos digitales, tienen... ¿Tienen tarjeta? ¿Los padres les dan tarjeta a los 18 años? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Y si no la tienes, no te preocupes, que se hacen a través de Mercado Pago, digamos. Claro. Inventan. Claro. Buscan el modo para pagar las cosas que, digamos, a las que quieren acceder. Necesitan también menos tiempo para filtrar la información. ¿Eso qué significa? Que las campañas tienen que ser, o las campañas, o llegar a ellos tiene que ser de manera muy concreta. También esto ha cambiado el modo de educar en las escuelas. Claro. O sea, ya no se usa el modo, ya no se llega a los jóvenes a través de textos largos o de explicaciones de maestros que estén... O sea, hoy los adolescentes, los jóvenes, cuestionan al maestro porque tienen acceso a internet en el mismo momento y por tanto pueden verificar incluso o comprobar los datos que le dicen los maestros. Claro. Entonces, tremendo, lo que tenemos que tratar es que empiecen a pensar, enseñarles a pensar, que no importa tanto a veces algunos datos específicos, sino que tenemos que ayudarles a generar un pensamiento crítico, ¿no? Me parece que... Claro. Pero perdieron el respeto, en el camino perdieron el respeto. Yo lo veo en televisión constantemente, que estos chicos no tienen ningún respeto por el adulto, no hay jerarquías. Que no significa que no sean libres pensadores. Con esto de que te digo, que se sienten identificados con sus pares, no con una persona, digamos, mayor, o sea, no les importa. Hablo, por supuesto... Es una generalización, claro, pero... Sea, digo, no me gustaría que nadie dijera, no, bueno, pero yo soy así. Sí, o mi hijo no es así. Claro, mi hijo no tiene ese comportamiento. Hablo de una generalidad, una generación que además deberíamos preocuparnos, porque es una generación chica, ocupa prácticamente el 5% de la población. Ajá. Y esto es debido a la poca natalidad que hubo, digamos, en los años 2000, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Tenés idea o tenés alguna teoría de por qué motivo es que los nacimientos empezaron a ser menos a partir del año 2000? Tiene una explicación bastante lógica, la mujer hace más posterga la maternidad. Ah, posterga la maternidad. O sea, en parte tiene que ver con eso. Te perdimos un poquito, Arancha. ¿Podrás moverte un poquito o estás caminando? No. Se escucha mal. A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación con Arancha. ¿La perdimos? Sí. Te escuchamos como entrecortada. A ver, ¿Me oyen? Sí. Ahora. Hola. Ahí un poquito mejor, pero te escuchábamos mejor toda la primera parte. Ah, bueno, no me muevo. Ahí está, ahí estamos bien. ¿Vale? Ahí estamos bien. Okay. Decías que en parte este tema de que hubo una menor natalidad a partir del año 2000 tiene que ver, en parte, al menos con este tema de que las mujeres retrasan la maternidad. Exactamente. Las mujeres con acceso, digamos, al sistema laboral tienen, más acceso a los métodos también anticonceptivos, digamos, o sea, más información y, por tanto, más registro sobre más planeación familiar. Postergan, claro, su maternidad y la realidad es que después cuesta más. O sea, una vez que se ponen las pilas, la fertilidad de la mujer es finita. Entonces, hay un momento en el que dejan de tener menos hijos.
Y eso es preocupante a nivel, digamos, de sociológico, porque son estos jóvenes los que van a mantener las pensiones el día de mañana, los que van a hacer los aportes necesarios para que el sistema, digamos, social funcione y se mantenga. Claro, el sistema de jubilaciones. Tú sabes que se necesita en el mundo para que una cultura se mantenga 2,11 hijos por pareja, o sea, 2 hijos y medio. Y el promedio, bueno, en Europa ni hablar, bajó a 1,9. Está gravísimo, ni hablar de países, por eso te digo, y América Latina, bueno, tengo la experiencia chilena que está bajando. Nosotros teníamos más de 2,11 y estamos bajando, estamos creo que en 2,9. ¿Por qué? Por la situación económica. Bueno, la gente, claro, cuando hay plata, mucha plata en un país, la gente en vez de tener más hijos, tiene menos. Claro. Porque quiere más ambiciones, más cosas. Quiere la casa, la playa, los autos, los viajes, y tiene menos. Qué increíble como el hombre. Impresionante. Sí, yo pensaba mientras hablabas, Arancha, si no habrá tenido que ver también en algo la crisis del 2001. Sí, probablemente. Igual los nacidos en el 2001, con lo cual un poco anterior. La crisis del 2001 son, digamos, todos los que vienen más jóvenes después de los 16, 17 años, seguramente sí, de esa crisis, ¿no? O sea, claro. O claro, dejaron las pasas a lo mejor hijos. Claro. O pensaron dos veces, digamos, para empezar. No, si no tenés problema, vamos a cortar y te llamamos enseguida de nuevo porque te estamos escuchando de nuevo con fritura. Sí, no. Sí, bueno, vamos a llamar de nuevo a nuestra amiga periodista Arancha Escribano porque la comunicación se estaba tornando bastante complicada, ¿no? Sí, la verdad que debe haber mucha interferencia. Vos sabés que te cuento que mientras tanto, que justo lo comentábamos el sábado pasado, que una de las cosas que dijo el doctor Abel Albino tenía que ver con eso, que por el aborto fue uno de los motivos por los cuales Europa bajó mucho la natalidad. Y entonces eso también influyó en algo, que se les invirtió la pirámide, donde ahora tienen un montón de gente mayor y muy pocos jóvenes, y ahora se dieron cuenta que se equivocaron. No, y hay algo más grave lo que está pasando en Europa, que son las inmigraciones. Que, por ejemplo, en Italia bajó la natalidad 1,3. Claro. Y en Inglaterra, por cada hijo inglés, nacen 3 hijos chicos musulmanes. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no, entre 30 años, 15 y 30 años, no van a haber nacidos, puros. Sí, van a ser, claro, todos inmigrantes. Oriundos de Europa. ¿Viste, digamos, lo que fue el equipo de Francia? Sí, tal Ese cual. Ese fue un ejemplo del equipo de Francia. Eran todos inmigrantes. Estamos con Arancha ya de nuevo, ¿no? Arancha, te escuchábamos muy mal. Sí, discúlpenme, ¿ahora mejor? Ahora mucho mejor, sí, claro que sí. Mientras se cortó, comentábamos que... Le seguí un poquito de... Claro, este tema de que el doctor Albino también comentó que en Europa había ocurrido esto también. Este tema de que, bueno, él introdujo el tema del aborto, ¿no? Pero decía que también por el aborto había bajado la tasa de natalidad en Europa y hoy se encontraban con una pirámide invertida donde tienen un montón de personas mayores y muy pocos niños, ¿no? Es así, además, igualmente fíjense que debido a eso se ha intensificado en la sociedad y tiene una vital relevancia el rol de los abuelos. Que han, claro, sido, digamos, quienes están siendo también quienes están ayudando a cuidar a los más pequeños, ¿no? Claro. En cualquier caso, creo que debemos ser conscientes de eso, digamos, del tema de la natalidad, siempre de manera responsable en ese sentido, ¿no? Pero sabiendo que construir familias también es traer gente a este mundo, digamos, y poder generarles oportunidades, darles herramientas, ¿verdad? Para que hagan las cosas mejor o para que generen los cambios que a lo mejor nosotros no hemos sabido o no hemos podido realizar. Sin duda. Común, ¿no? Sin duda. Y estos centennials, entonces, son los chicos, vos decís, que cumplen 18 ahora. Claro, son los que cumplen 18 este año. Ajá. Que son, insisto, a los que van a mirar, digo, es un grupo etario a los que tanto el gobierno como las empresas va a estar mirando mucho, va a ser objeto de recibir las nuevas propuestas, ¿verdad? Claro. Y por tanto va a ser un desafío poder llegar a ellos. Claro. En el modo en el que llegan. No nos olvidemos que la vida de estos chicos pasa por las redes sociales. O sea, su autoestima, digamos, depende de un like o de un compartido en muchas ocasiones. Uh-huh. Es algo que también los padres debemos trabajar claro, para poder fortalecerlos y, bueno, tratar de enseñarles que hay cosas que se viven, que se disfrutan y que no pasan por un celular. Exacto, ¿no? Y también que la vida no es solo disfrutar, que está muy bien disfrutar, sí, pero que el esfuerzo también, sí, vale, ¿no? Y sufrir,
Exacto. El sufrimiento a veces también nos hace crecer, ¿no? Y las carencias. Llevado bien encaminado, las experiencias. Sí, por supuesto, por supuesto. Vos decías entonces que esta generación es la de las compras online. ¿Se va a terminar esto de ir a comprar a un negocio? No creo. Bueno, el comportamiento humano en ese sentido y social es muy variante. Claro. Es gente que compra online de la misma manera que compramos nosotros. A ver, no sé, pasajes, claro. Ese tipo de cosas van a seguir siendo compras online. Pero fíjense ahora cómo ha cambiado el consumo, por ejemplo, a través de Instagram. Digo, como por ejemplo en Argentina las cosas están tan caras, los negocios a la calle, los impuestos y demás, hay muchas sí. ventas que claro. se hacen entre privados, ¿no? Claro, o sea, directo, digamos. Exactamente, o hay showrooms en departamentos, casas o establecimientos que no tienen ningún tipo de regulación, sí. y gente que compra y vende. Ventas de garage. No, exactamente, y que abaratan los precios. La realidad es que normalmente la diferencia de precio es abismal. Sí, entonces, tal cual. Eso invita a que uno consuma de esa manera, sobre todo los jóvenes, digamos, insisto, seguido por las reseñas de los pares. Sin duda, El mundo está cambiando, Marancha. El mundo está cambiando, definitivamente. Más rápido de lo que lo puedo asimilar. Bueno, vos sabés que viste que cada mes, Arancha, tenemos una consigna, y este mes, como es el Día del Niño, la consigna que hemos puesto en el programa es ser como niños, ¿no? Y quizá este ser como niños también tiene que ver un poco no solo con volver un poco a nuestra infancia, que está muy bien, eventualmente recordar sobre todo esa inocencia y demás, sino también por ahí interpretar a los niños de ahora, ¿no? Que por ahí nos cuesta un poco más. Es cierto, me parece muy linda entonces la consigna, ponerse a la altura de, bueno, a la altura de ellos, tratar de empatizar, ¿no? Sí. Desde lo genuino y desde las preguntas. A mí me encanta hablar con ellos y ver cuáles son esas preguntas genuinas que a veces surgen, o me fascina el diálogo que tienen con los que ya no están. Nos ha tocado en los últimos meses, digo, bueno, perder a gente querida. Claro. Y me fascina el modo que tienen de comunicarse y de recordarlos. Eso me llama la atención, digamos, y no solo me llama la atención, sino que me encantaría poderlo sentir y ver del modo en el que lo hacen ellos. Seguro, qué lindo. Nos quedamos con esto entonces, con esto de por ahí mirar con ojos de niño. Y bueno, este tema de los centennials, ¿no? Que a veces por ahí los adultos somos más de juzgar, y en vez de juzgar por ahí comprender y también aprender nosotros a acompañar, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos los que somos de la generación neandertalera. Claro. Sí, ustedes son baby boomers. Baby boomer, esa me parece. Para ellos debe ser como del neandertal. Claro, está muy bien. Bueno, cromañón, sí, algo así, ¿no? Bueno, Arancha, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, y si Dios quiere, nos volveremos a comunicar el sábado que viene. Cómo no, les mando un beso muy fuerte y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, gracias, un cariño a la familia. Un beso para ti. Bueno, era Arancha Escribano, periodista, amiga, amiga nuestra y bueno, y columnista habitual. Siempre es muy interesante, ¿no? Arancha siempre nos trae temas que nos sacan de la cotidianidad. Pero me resulta peligroso la nueva generación, que te diga. Bueno, pero porque vos sos de una generación muy antigua, Claudia, es por eso. Pero es por tremendo, eso. Estos chicos van en a cambio, ser en cambio, mundo. Javier, que está en la consola, y yo somos más jóvenes. Hablábamos el otro día con un amigo. Te van a demandar a los 15 años si tú no le compras lo que él quiere. Te van a mandar a juicio. Van a tener todo. Y eso no es lo peor. ¿No? Nuestro Estado, que apoya el hedonismo, les va a dar la razón. Te va a dar la razón. No. Confiamos en que no va a ser así. Bueno, ahora sí, nos vamos al segundo tema de la mañana. Segundo tema musical, porque tenemos otra comunicación enseguida. Sí. Ahí está. Qué mañana movida. Qué mañana movida. Mientras tanto, Juan y Georg deben estar bajando las montañas de las Leñas. Bajando las pistas de esquí. ¡Qué suerte! Y Marce disfrutando en Estados Unidos. Ahí nos está escribiendo nuestro productor, no descansa nunca. Un abrazo a Marce de Luca. Ahí está, ahora sí, música, en la mañana de Valorar, aquí en Radio Más Pilar. Y enseguida continuamos.